Vuelve militao mañana, que es la noticia más importante. Está disponible, ha entrenado bien. Obviamente no está 100% porque le falta... le falta jugar a fútbol. Pero ha recuperado muy bien de la lesión. Se ha lesionado contra el Athletic Club en el partido de ida y vuelve contra el Athletic Club en el partido de vuelta. Es una muy buena noticia para nosotros. Hemos tenido en este parón la mala suerte de la lesión de Courtois, que pero eh, volverá pronto. No, yo creo que el Athletic Club eh, eh, tiene una semana de tiempo para preparar la final. Y creo que ma mañana van a jugar a tope porque también el objetivo Champions es muy importante para ellos. Entonces no pensamos que eh, están pensando en jugar la final. Yo, lo que piensa de, de venir al Bernabéu es eh, intentar de hacer eh, puntos esta última debatible de parte de Carlos Ancelotti porque en el seno del Athletic Club han dicho, quien crea que este equipo prioriza ir a Champions en lugar de jugar una final de Copa del Rey es que no conoce la esencia del club eso dicen desde el Athletic Club no va a estar Vinicius para el partido y este es el rendimiento que tiene el Real Madrid cuando está el brasileño y cuando no está el brasileño, ¿lo puede extrañar mucho mañana, Vinicius, el Real Madrid? Yo creo que siempre lo vas a extrañar. Eh, porque sí te marca diferencia. Si sí, es un jugador que en la última línea tiene desequilibrio, tiene potencia, tiene cambio de ritmo, tiene gol, tiene todo. Siempre lo vas a, eh, a extrañar. El Real Madrid, en el Real Madrid, más que en ningún otro equipo, no hay insustituibles. Pero sí, 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 pesa siempre. Eh, Vinicius, cuando, cuando no está, pero prefiero, y seguramente Ancelotti también, tenerlo en los partidos más importantes, claro. ¿no? Ese es el tema. En ese contexto, entiendas, ¿eh? Porque no es comparable uno con otro, son posiciones distintas, baracas, de la cancha que nada tiene que ver. Pero entendiendo el partido que juega mañana el Real Madrid contra el rival al que se va a medir, con la distracción que tiene el Athletic Club, ¿perder a Vinicius contra el Athletic Club o recuperar a Militao? ¿Qué tiene más peso? No, porque Militao no está todavía. Bueno, pero eh, si, si la posibilidad de darle a Militao al a a 100%. De empezar a rodar a militado. Sí, ¿no? pero, pero va a ser gradual. Sí, no, pero, pero es un regreso gradual y que tarde o temprano tenía que darse y ya estaba proyectado y no es, ¡uh, qué bien, ¿Qué, qué buena noticia, tenemos a Militao de, de vuelta, no lo esperábamos. Se sabía, ¿no? Que, que desde hace mucho que, que, que por ahí de, de inicios de abril iba a llegar el momento, afortunadamente, a diferencia de Courtois. Eh, no hubo un inconveniente en el camino. No, lo, lo de Vinicius es más importante, creo yo. Más allá que a largo plazo, pues lo de Militao es una mejor noticia, me parece a mí, ¿no? Por lo que pueda ayudar al Real Madrid de aquí a la recta final. Si hablamos de cara a un solo partido, puede ser más duro eh, la, la ausencia de, de Vinicius. Pero, pero hablas de, de si lo va a extrañar y, y el Real Madrid tiene corazón de piedra. El Real Madrid no extraña a nadie. No, 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 no ha extrañado a Militao, no ha extrañado a Courtois, no ha extrañado a Bellingham, no ha extrañado... A, si, nos va, si profundizamos más, no ha extrañado a Benzema como pensábamos que debería haberlos extrañado, ¿no? Este, por la dependencia que, que hemos visto que ha tenido el Real Madrid en cada uno de ellos, que al final se las arregla. Se las arregla y con Vinicius también. Eh, no es la primera vez que no va a tener a Vinicius. Se ausentó un par de veces, no un par de veces, sino un par de eh, trayectos a lo largo de esta temporada, un, unos cuantos partidos en cada uno de esos momentos. Y el Real Madrid pues es menos desequilibrante, el Real Madrid tiene menos recursos. El Real Madrid tiene menos tarjetas amarillas, eh, pero, pero bueno, este, el Real Madrid sobrevive. Sin Vinicius, debería hacerlo ante un Athletic Club que, bueno, este, ya si quieres hablar de Athletic Club más adelante lo haremos, pero, pero es un equipo que. Y es muy distinto cuando fuera de San Mamés. Ahora y voy. Sobre todo en este tipo de partidos. Ahora voy con el equipo de Valverde. Rápido, más allá de que Barack dice que este equipo no ha extrañado a futbolistas a lo largo de la temporada, y es una realidad viendo la clasificación, va a recuperar a su mejor goleador al final. Regresa Jude Bellingham, Paco, después de la suspensión, en esto que hablamos de, de influencias o de pesos o de jerarquías. Eh, no sé si bellingham, a estas alturas, sigue siendo el futbolista más importante de la temporada del real madrid. ya no lo es tanto. vinicius le terminó quitando ese rol, sobre todo en la segunda parte. hasta ahora. cómo está el tema con bellingham? No, bueno, muy parejo. muy parejo es el líder de goleo. no, yo no me lo esperaba. yo creo que nadie se lo esperaba. a estas alturas, que siguiera ahí, sí, ya está increíble. empatado con budimir, al menos. pero ahí está. Sí, increíble. Eh, es un talismán. sabes que entre que en cualquier momento hace el gol, el rival lo sufre, el rival. Eh, le teme. Eh, es así. Y Vinicius, bueno, con sus cosas también es un tipo distinto, no. Es, es muy, es muy complicado poner a uno por encima de otro, honestamente. Eh, pero si hay que dar o decantarse por uno, sí me quedo con Bellingham. ¿Te con quedas Bellingham. todavía con Bellingham? Sí, todavía con Bellingham. Como el futbolista más determinante, sí. digamos, lo podríamos calificar así, ese sí. adjetivo ponerle, sí. que tiene el Real Madrid en la temporada. Bueno, eh, decías del Athletic Club, bueno, hablemos de esto, Barak, de, de, de qué está priorizando el equipo de Valverde, cuánto está pensando en la final de la próxima semana en Sevilla ante el Mallorca y cuánto va a priorizar este juego en el Bernabéu, la pelea por la Champions. En San Mamés dicen que importa más ganar la Copa que clasificarse... A la UEFA Champions League, ¿es así? Eh, si eso dicen en San Mamés, habrá que creérselo, ¿no? Eh, entiendo yo la historia del Athletic Club. Eh, la han ganado muchas veces, eh, la han ganado 23 veces, ellos dicen que 24, pero, pero hace 40 años que no la ganan y en estos últimos 15 años se han metido a 6 finales y las han perdido todas. Eh, entiendo que, que es muy importante, pero. Pero la Champions League eh, no sería primera vez, pero, pero han sido muy poquitas las veces que, que ha logrado disputarla. Y, y es algo que además económicamente, si, si, si le quitamos todo romanticismo, pues, pues le viene mucho mejor al Athletic Club desde el objetivo, desde el punto de vista pragmático ¿no? de, de la situación. Pero una copa es una copa, obviamente, y sobre todo para el Athletic Club, que tiene tanto tiempo de no celebrarla, es favorito en contra del Mallorca. Y, y a la larga no es favorito para, para estar por encima del Atlético de Madrid. ¿no? Eh, y, y ganarle al Real Madrid tampoco te garantiza que ya cerraron el cuarto lugar. Por eso sí, si sí, sí, hay que escoger a, a un solo partido, entendiendo que eres favorito contra el Mallorca y no eres favorito contra el Real Madrid, mucho menos en el Bernabéu, pues sí se entiende que, 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 que pueda priorizar el segundo partido. Por otro lado, hay una semana de distancia, son dos partidos trascendentales no tiene por qué rehuir el athletic club a, a salir a, a morir por los dos pero seguro que, 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 que si se ha de escoger el segundo no si, si, si tiene los dos partidos de la mano y solamente puede eh, agarrar uno y, y tiene que tirar otro este al vacío pues tirará el partido contra el Real Madrid. Creo que así funciona la lógica del Atletic Club. Bueno, la Liga se ha puesto a cinco puntos, a reservar que el Real Madrid juegue mañana, tiene un partido menos ahora que el FC Barcelona. Esto es lo que le viene al Real Madrid, que igual que el Barça jugará mañana y luego no tendrá actividad, se le cruzará su enfrentamiento de ida ante el Manchester City y, y para retomar en camino en Liga tendrá que esperar un par de semanas. Es el juego mañana ante el conjunto vasco hasta el 9 de abril por Champions Mallorca, la vuelta y el clásico. Momento, siempre hablamos ¿no? de, de estos momentos como determinantes o bisagras de temporada. Este puede ser uno para el Real Madrid, Paco. Sí, pero yo creo que lo toma bien eh, Ancelotti. Yo no creo que, el, que, que se estrese, se preocupe. Está acostumbrado, tiene tiempo para planearlo, tiene los jugadores, tiene el plantel, está recuperando gente y, y está listo. Es el Real Madrid y está listo para enfrentar a los, a los mejores. Yo, yo creo que lo. Yo visualizo, ¿no? me imagino a Ancelotti con su cuerpo técnico dialogando, platicando, conversando, planeando, como seguramente el resto de los técnicos que, que están disputando los mismos partidos, el nivel de partidos en Champions y sus respectivas ligas. Yo no veo mayor tema. Sí es la parte decisiva de, 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 de la temporada para el Real Madrid, pero está acostumbrado a Ancelotti, entonces no, no veo mayor problema. Ya sé que la diferencia de puntos llegó a ser menor, pero cuando el perseguidor era el Girona y no el fútbol club barcelona barak eh, con la eliminatoria que tiene ante el manchester city y con el barça ya tan cerquita ya sé que tú insistes en que no pero ni siquiera así si se pareciera por ejemplo el resultado del año pasado contra el equipo de guardiola ni siquiera ves así que se le derrumbe el castillo al madrid crees que puedas convencer a barak en serio sí, voy a crees intentarlo. que puedas convencer a barak no, voy a intentar, lo voy a intentar Es que se, se le tiene que derrumbar el castillo al Madrid, que, que lo veo complicado. Es decir, a ver, el, el Madrid no nos ha dado síntomas de, de derrumbe. Para, para que proyectemos un derrumbe, tienes que diagnosticar primero una erosión por ahí, ¿no? Este, humedad. Eh, no se ve nada de eso. No, no, no sé de dónde se. Eh, un equipo puede Pueden que, salir que se ha todas contra el City. a lo largo eh? de más de 30 ¿le Pueden levantar el tapete crack, y encontrar unas horas, todo el piso eh? húmedo contra el Manchester City. Podría ser. Pod Podría ser, podría ser contra el Manchester City y, 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 y bueno, la Champions League no la ganará, pero, pero eso no tendría por qué tener consecuencias en una liga en la que el Madrid tiene que perder contra el Athletic Club, tiene que perder contra el Barcelona, tiene que perder un tercer partido contra el que quieras y, y además el Barcelona, aún en ese escenario difícil de creer, tiene que ganar todos, porque en cuanto el Barcelona no gane, pues entonces ya el Madrid tiene un poquito más de margen de derrota. Sí, creo. Que, que es una temporada que va a estar condicionada eh, por que quedaron eliminados de la Copa del Rey, porque contra el Manchester City es un equipo que, que tendrá que por lo menos competir el Real Madrid, si sí puede quedar muy mal parado en el peor de los escenarios como quedó la temporada pasada, y eso sí podría afectar el juicio de, de esta temporada. Ahora mismo todo parece funcionar, pero es verdad, y ahí sí te lo concedo, que el Real Madrid hasta ahora no ha enfrentado a ningún equipo de verdadera jerarquía a lo largo de la temporada. Lo más similar a ello ha sido el Atlético de Madrid y, y, y no lo ha ganado. Lo ha enfrentado muchas veces, le ha ganado en tiempo extra, ¿no? Han repartido victorias, derrotas y, y ahora sí lo vamos a ver contra un equipo que, que es de otro nivel, se supone, por lo menos como es el Manchester City. El año pasado la eliminatoria contra el City hizo que muchos cuestionaran la permanencia de Carlo Ancelotti, ¿eh? Al frente del equipo por la manera en cómo perdía aquella eliminatoria. Ahora no lo logré, por cierto, lo de convencer sí, no, a Barak. Bueno, Pero lo intenté, te lo dije intentaste, que lo lo, lo intentaste. Abrazo, Barak. gracias.